chicas, bienvenidas al canal nuevamente. Soy María Claudia y hoy te voy a estar enseñando a hacer este maquillaje que está aquí, que es un maquillaje que yo llamo el maquillaje de cuando estoy vaga. ¿Y por qué es que lo llamo así? Básicamente, este maquillaje a mí me gusta utilizarlo cuando tengo que ir a una actividad o evento o hacer algún tipo de diligencia donde me tengo que ver un poquito mejor, un poco más arreglada, pero sencillamente no quiero pasar tiempo poniéndome pestañas postizas o trabajando mucho la difuminación en los ojos porque estoy vaga, simplemente no quiero hacerlo. Para este maquillaje de ojos específicamente solamente utilicé dos tonos de sombras, ¿ok? Dos tonos, así que por eso es que le llamo un maquillaje de vaga, porque pues no quería pasar mucho trabajo poniendo muchos colores y siento que quedó bastante bien. No quise, ¿verdad?, pasar mucho tiempo o utilizar colores muy intensos en los ojos, pero no sacrifiqué la piel, ¿ah? En la piel sí que pasé tiempo porque quería que la piel se viera bastante bonita, dewy, lista para fotografías, pero sí quise ahorrar tiempo en el asunto de los ojos. Así que si quieres aprender cómo realizar este maquillaje para cuando estés así vaga, que no quieras invertir mucho tiempo a la hora de arreglarte, sigue viendo el video. Voy ahora a estar utilizando este humectante de Glam Glow, que es el Mega Illuminating. Voy a estar utilizando la base de CoverGirl Vitalist Healthy Elixir. Esta me encanta porque tiene vitaminas y minerales para la piel y también tiene sunblock. Lo más que me gusta de esta base es que es una base que hace que mi piel se vea mejor sin que obviamente se vea como que con mucho bondo. Yo diría que tiene una cobertura de liviana a mediana. Si pones mucho más capas pudieras lograr un full coverage, pero no es lo ideal con esta base porque la idea no es poner tantas capas, sino que con la que estás poniendo se vea mucho mejor tu piel. No es para tapar todas las imperfecciones que tenga el rostro. Que eso también me gusta porque no siempre yo quiero verme con el bondo intenso. Aunque al principio les comenté que este es mi maquillaje de vaga, que es cuando no quiero pasar mucho tiempo en los ojos, pero no voy a sacrificar, ¿verdad?, cómo es que se va a ver mi piel. Aquí sí que voy a pasar tiempo porque prefiero que mi piel se vea espectacular, aunque no tenga unos ojos muy intensos. Concealer, voy a estar utilizando este de NARS Creamy Concealer en el tono Light Vainilla. Ah, y se me olvidó decirles que el tono de la base de CoverGirl era Classic Ivory 710. Voy a estar sellando ahora el maquillaje con este polvo de Revlon Photo Ready. Es un color translúcido, no va a dejar ningún tipo de color. Voy a estar dándole un bronze a mi piel con los de Benefit, el Hoola Light y el Hoola Regular. De blush voy a estar utilizando este de Milani, el se llama Luminoso, es como un peachy. Ok, ahora que el maquillaje ya está terminado, por lo menos el del rostro, voy a sellarlo con este setting spray de Urban Decay. Y aunque todavía me faltan los ojos, me gusta hacer esto porque así ya todo como que va mezclándose junto y la piel se va viendo más espectacular. Me acerqué un chin más porque ahora vamos para la parte de los ojos y esta es la parte donde les digo que me pongo vaga porque voy a tratar de utilizar solamente dos colores de sombra para hacer este look. Voy a estar utilizando la nueva paleta de Maybelline, la Total Temptation, y voy a coger este colorcito que está aquí, que es un colorcito mate, es como un peachy también, un naranja. Y con una brochita de difuminar voy a botar el exceso. Voy a coger un poquito más. Lo voy a botar. Voy a asegurarme de que, ¿verdad?, la brocha está cargadita de color. Y voy a empezar a poner este color
en el área del ojo, en la parte de arriba, bien sutilmente. Voy a hacer esto por lo menos unas dos veces, dos a tres veces, porque lo que quiero es que se vea como un wash de color en el ojo. Ustedes lo ven, se ve el color bien sutil, bien suavecito. Acá pues no tengo nada, y eso mismo es lo que quiero lograr. Una vez que ya hice eso arriba, voy a hacer lo mismo abajo con el mismo color. Ahora voy a coger esta paleta de NYX, la de los Warm Neutrals, y voy a coger este colorcito que está aquí, que es como un bronce, tiene un poquito de brillito, no es un tono mate, pero no es muy intenso, y lo voy a aplicar con mi dedito en todo el párpado móvil. Lo que me encanta de esta sombra es que si yo no soy muy diestra, aún así ella misma, con su textura como que cremosa y fácil de difuminar, la puedo aplicar y regar súper bien en todo el ojo y el párpado, y como que no se ve mal. Vuelvo con la misma brocha de difuminar y vuelvo y hago ese detallito de difuminación con movimientos en círculos. Ahora vamos a aplicar el delineador marrón. Una vez lo aplico, no importa que se vea medio mal, porque lo vamos a smudge, que es como quien dice a regar un poquito. Luego, con la misma paleta de NYX, voy a coger este marrón que está aquí, que es un marrón con brillito, no es un marrón mate, y voy a sellar ese delineador que puse aplicándole esta sombra marrón. Okay, entonces ese mismo marrón también voy a coger y lo voy a poner en la parte de abajo del ojo. Vuelvo con la brocha de difuminar a pasarla por ahí, porque no quiero que se vea como que una línea súper marcada, sino que se vea como que de color más oscuro, más fuerte a más clarito. Ok, vamos a estar colocando la máscara Total Temptation hoy, porque esta de verdad que le da mucho, mucho oscuridad a las pestañas. Honestamente, no sé si ponerme pestañas postizas o no, porque siento que esta es una primera capa de la máscara, y siento que me gusta mucho cómo se ve el look. Voy a esperar, voy a ver. De NYX en el color Tokio, y este rosadito bastante clarito. Voy a aplicar un poco, y después que aplique voy a colocarle el lip gloss de Fenty Beauty de Rihanna, que me encanta. Este lip gloss es hermoso y siento que me gusta más porque tiene como un undertone nude. Le puse el rosadito como color base, pero me gusta más. Bueno, chicas, y así fue como quedó el final look de este maquillaje. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Dale al botoncito de la campanita para que sepas cuando sale el próximo video. Y sígueme en mis redes. Estoy en Instagram como It's María Claudia, y en Facebook como It's María Claudia a Lifestyle Blog. Y siempre estoy haciendo muchos lives en ambas redes para que hablemos de maquillaje, de ropa, de accesorios. Y si te gusta ese tipo de contenido, te sugiero que me sigas por allá también para que nos mantengamos conectadas.